Buenos días tengan todos. Elvira Paniagua Rodríguez, diputada local por el Distrito 16, representando Celaya. Pues sobre este tema de paridad, un tema muy importante que se viene ya al corto plazo, elecciones 2018, y que realmente el tema electoral arranca este último trimestre del año 2017 que estamos cursando actualmente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tema de paridad, por ley, hoy por hoy, por ley, todos, en todo México y por supuesto en nuestro estado de Guanajuato, pues hablando, por ejemplo, en el caso de las presidencias municipales, pues los partidos políticos, todos que quieran estar contendiendo en cualquiera de los municipios, tienen la obligación de poder estar registrando en sus tiempos correspondientes pues el 50% de mujeres y el 50% de caballeros. De igual manera, en el Congreso del Estado, hablamos de que habemos 36 diputados, 22 de ellos electos porque son 22 distritos, pero los propios partidos políticos tendrán que estar, insisto, registrando 50% de mujeres y el 50% de caballeros. Hoy por hoy, de 46 municipios en nuestro estado de Guanajuato, solamente hay 2 mujeres alcaldesas. Entonces, pues obviamente el ejercicio va a cambiar totalmente. Aquí creo que los partidos tienen que estar haciendo un trabajo importante y tienen que estar en este momento muy, muy, muy ocupados. ¿En qué? Pues en justamente estar tomando definiciones sobre los municipios en los cuales estarán proponiendo que sean encabezados por una planilla, insisto, encabezada por una mujer, y en cuáles otros pues tendrá que estar encabezada por un caballero. Y eso también nos lleva pues a una reflexión importante, porque también tenemos el hecho de que por ley, constitucionalmente, legalmente, a nivel federal y obviamente en lo local, pues a partir del 2018 es posible la elección consecutiva, que no es más que la reelección. ¿Y qué sucede en este sentido? Los actuales presidentes y presidentas municipales tienen el derecho de poder ser reelectos, derecho, insisto. Sin embargo, obviamente, pues tendrían que tener el aval de sus partidos políticos y los partidos políticos pues están justamente en este tenor de trabajo, de ver en qué municipios, aunque hoy por hoy pudieran tener en la cabeza un presidente municipal, seguramente estarán evaluando sus resultados para ver si este presidente municipal que hoy día está en la cabeza es una buena propuesta para el tema de la elección consecutiva, o si algunos de estos presidentes municipales o presidentes municipales tendrían que, independientemente del derecho, insisto, que ellos son los que lo tienen, pues los partidos políticos pudieran hacer una propuesta diferente en género. Para la mujer guanajuatense, ¿qué le recomienda para este próximo proceso? Primero, pues obviamente, estamos... quienes tenemos la intención o quisiéramos, somos parte de un partido político, pues la puerta es el partido político. Recordemos también que está la figura de los independientes, hoy por hoy legal también en nuestro estado de Guanajuato. Obviamente, yo creo que en el estado de Guanajuato vemos mujeres muy preparadas, con competencias importantes, académicamente, insisto, preparadas, actualizadas, y que también en diferentes puestos de trabajo han estado dando resultados. Yo creo que es bueno poder manifestar la aspiración que se tenga y que los partidos, y dentro de sus propias fuerzas políticas, para que justamente sean tomadas en cuenta. A mí me queda claro que por ser la primera vez que por ley tiene que darse el tema de la paridad, insisto, nuestros partidos deben de estar preocupados para poder hacerse llegar o de invitar a aquellas mujeres que consideren tienen los mejores perfiles para poder entrar a la contienda del año que entra, que va a ser un ejercicio muy, muy, muy diferente a todos, primero por el tema de paridad y segundo por el tema de la elección consecutiva. Tema importante en el cual yo sí creo de manera personal y creo que es la manera de poderse ir profesionalizando en el tema tanto legislativo como el tema gubernamental.